formar mi grupo vallenato. Y les juro que con mi canto vamos a salir de pobre todo. ¿Quién dijo que la mujer puede cantar vallenato? Ay, che, no, señora, la mujer tiene que estar en la casa con los pelados. Señorita, ¿y usted a quién le va a cantar? Dígame, ¿al trapero y al escobo de la cosa? No, no, nada de eso. Al amor, al desamor, a todas esas cosas que nos inspiran a las mujeres. Tú esas peladitas están allá, a ver. Tú no me lo vas a creer, pero esas peladitas son un conjunto vallenato. El vallenato es cosa de varones. Verdad, te estoy diciendo que las voy a cantar. Tan sensible como el silencio que domina la montaña. Yo tengo una mala noticia. ¿Qué más? No le voy a pagar. Sí, yo no les voy a pagar porque yo no quiero que ustedes se bajen de esa tarima. Yo quiero que ustedes me canten toda la noche en esta parranda. ¿Está hablando en serio? Me parece que tengo cara de tipo que no habla en serio. ¿Y por qué no te conocí antes, Patricia Terena? Yo no pensé que usted me fuera a despertar. Te me cruzaste en el camino, Patricia Terena. ¿Qué pasa si tú y yo nos escapamos? Tú no estás hablando en serio. Te estoy hablando muy en serio. ¿Sabes qué pasa? Quería hacerme sentir miserable, lo logró. El único miserable, el único que se humilló es ese man, porque es un man barro, porque no sabe valorar una pelada bonita así como tú, que vale más que cualquier mujer del mundo. Ay, esto. Rescatemos nuestro amor, que al fin y al cabo solo somos tú. Tú cantas muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Y tú qué estás haciendo aquí descarado? Que te ven acá, que necesito una idea. Está agarrándose la plata. El embustero, cobarde. ¿Tú crees que te gusta? Me voy a ir y te voy a dejar el camino abierto. Sí, eso es lo que quieres. Y el camino abierto ya lo tengo, ¿viste? Yo lo que quiero es que esa mujer entienda con quién se está metiendo. Si creyó que por conocer a Ricardo tocaba el cielo con las manos, se equivoca. Que yo me dejé deslumbrar, ¿sí me entiendes? Ella es la hija de un negociante importante, una familia poderosa. Y... Ricardo, ven acá. Quiero que me demuestres si mereces pertenecer a esta familia. No te voy a matar. Te voy a pegar un tiro, pero te voy a matar. Tú tienes un amante. Solamente voy a estar contigo, ¿viste? Solamente dame tiempo. Que Ricardo no es el mismo de antes, papi. Voy a tener que pagar por esto. ¿Sabes qué es lo único que yo tengo claro en esta vida en este momento? ¿Qué? Lo que siento por ti. No quiero volver a saber nunca nada más de Patricia. Confía en mí. Yo quiero que me acompañe. Es que lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda bella es. Si que no lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Seguramente fuera su mujer. Una producción de CMO Producciones para Caracol Televisión.